nombre es Daniela Estefanía Cadena Bonilla, del primero A nocturno del Instituto Universitario Cordillera de la carrera de optometría. El tema que vamos a presentar son los músculos extraoculares. El ojo humano se compone de 6 músculos extraoculares. En la presente maqueta estamos viendo un ojo del lado izquierdo. Este ojo posee 4 músculos rectos y 2 músculos oblicuos. El músculo recto, lateral o externo cumple con la función primaria, es decir, es abductor. El músculo recto medial o interno cumple con la función primaria o aductor. Es decir, se mueve hacia la parte de adentro, de esta forma. El músculo recto superior cumple con 3 funciones. La función primaria es elevar el ojo. La función secundaria es inciclotorsión. La función terciaria es aductor. Este es el músculo recto inferior y su función primaria es depresor. Su función secundaria es exciclotorsión. Su función terciaria es aductor. Este músculo es el oblicuo superior o mayor. Su función primaria es la inciclotorsión. Como función secundaria es la elevación. Y como función terciaria es la abducción. Aquí tenemos el músculo oblicuo inferior o menor. Su función primaria es la exciclotorsión. Como función secundaria, depresión. Y la función terciaria es abducción. Los 4 músculos rectos se originan del vértice de la órbita por medio del anillo de Zinn. El recto medial se dirige hacia adelante con relación a la pared orbital media. Se inserta a 5.5 milímetros del limbo. El recto lateral se inserta a 6.9 milímetros del limbo, después de su curso en relación a la pared orbitaria lateral. El recto superior se dirige hacia adelante sobre el globo ocular. Lateralmente se inserta a 7.7 milímetros del limbo. El recto inferior en su curso hacia adelante se dirige hacia abajo. Lateralmente en contacto con el piso de la órbita se inserta 6.5 milímetros del limbo. El oblicuo superior se origina en el vértice de la órbita por encima del anillo de Zinn. Se dirige hacia adelante y hacia arriba a lo largo de la pared superomedial de la órbita. El oblicuo inferior se inserta en la parte anterior e interna de la órbita, detrás del saco lagrimal. También tenemos el músculo elevador del párpado superior. Es un músculo voluntario que se encuentra en la parte interior de la órbita. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.